asunto principal para entender el mundo actual es saber cuál es el origen de todo esto. Si no se sabe cuál es el origen, no podemos saber exactamente por qué se producen las cosas que se producen en el mundo actual. Entonces, el asunto es el siguiente. Un conglomerado de bancos crea en 1913, con la aprobación del presidente Wilson, la Ley de la Reserva Federal. Esta Ley de la Reserva Federal lo que hace es que, en vez de el gobierno norteamericano emitir su dinero, quien lo emite es un banco ajeno al gobierno. Este banco, al emitir el dinero, lógicamente lo presta a unos tipos de interés. Es decir, que el pueblo americano, en vez de pagar por su propio dinero, lo paga un elemento tercero. ¿Qué consecuencias trae esto? Que a partir de ese momento, todo el dinero en circulación en Estados Unidos no es dinero real, sino que es simplemente crédito. Porque, es decir, este banco emite dinero, lo presta o al gobierno americano o a los bancos comerciales, y esto directamente lo manda en circulación. De esta forma se paga un tipo de interés. Esto es importante porque a partir de aquí el mapa mundial cambia. Y para entender cómo cambia hay que ponerse en la perspectiva de esta élite supranacional. No en la perspectiva de la que se ha adoctrinado la sociedad. Si hablamos con cualquier chaval de ahora te dirá pues que los ricos son más ricos y los pobres son más pobres debido al capitalismo. Pero esto no funciona así. Sino que esta élite lo que busca es, primero, la expropiación de los bienes de cada país mediante o una revolución socialista marxista en el sistema tradicional o por un sistema socialdemócrata gramsciano que vaya aumentando la deuda. Entonces, fijémonos, la Reserva Federal se crea en 1913. En 1914 empieza la Primera Guerra Mundial, solo un año después. Esto no es coincidencia. ¿Qué consecuencias tiene la Primera Guerra Mundial? Tiene la destrucción de 4 imperios. Desaparece el Imperio Alemán con Guillermo II, que se acaba convirtiendo en la República de Weimar, que es una república socialdemócrata, que luego veremos que tiene mucha facilidad para entrar en ideología marxista. Luego el Imperio Austrohúngaro, que estuvo Francisco José y luego Carlos I de Austria, que se desaparece en varios países. El Imperio Otomano, con el Sultán Mehmed. Y por último, la más importante en 1917, con la Revolución Rusa, que acaba con Nicolás II y que acaba con su familia, creándose el primer país comunista del mundo con la Revolución Bolchevique de Lenin. Es importante tener en cuenta una cosa, y esto puede ser muy chocante para el espectador, pero tiene que entenderlo. La élite financiera no quiere un sistema capitalista, quiere un gobierno mundial socialista, y para esto lo hará mediante dos caminos. O por una revolución marxista habitual, es decir, la revolución de forma que todos los bienes pasan al Estado, y un secretario general, un dictador, pero que le llaman secretario general no por casualidad, que podrá comprar, vender o recibir prestado a tipos de interés que marca este banco central. En aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con dos balcones. Y ahí lo que están en unos negocios, expropiese. Entonces, ¿dónde estaba Lenin antes de la Revolución Rusa? En Suiza, es decir, en un centro de dinero. ¿Dónde estaba Trotsky antes de la Revolución Rusa? En Nueva York, en otro centro de dinero. Another great revolutionist was arriving from a small upstairs apartment in the Bronx, New York City. Leon Trotsky. Hay que entender esto. La revolución comunista es creada por la élite. Lo que sucede es que la élite no tiene un poder absoluto. No puede crear revoluciones donde quiera, porque necesita la complicidad de la población. Entonces la élite trabaja de dos formas siempre. O con una revolución comunista donde puede hacerla, o con un sistema como el actual. Originalmente era el socialismo fabiano en el siglo XIX en Inglaterra y luego pasó a la escuela de Frankfurt y Gramsci, que traeremos también en él después. La idea es que se vaya haciendo de forma progresiva, es decir, ir adoctrinando a la población en este tipo de ideas y de forma que vaya entrando. Entonces, resumen de este primer apartado. La Primera Guerra Mundial es creada por esta élite para cambiar el escenario tradicional, donde hay gobernantes fuertes, a un sistema que les favorezca a ellos, que puede ser o el comunista, como pasó en Rusia, o el socialdemócrata, que es algo más lento y progresivo, pero tiene la ventaja de que no se presenta tanta oposición. Y de este modo acaban llegando también al punto final. Lo que detesta la élite es un gobernante fuerte ajeno. Ellos quieren siempre o una dictadura comunista donde tenga a un peón puesto por ellos, como en el caso de Lenin, un secretario general, de hecho tiene este nombre de forma irónica, o un sistema socialdemócrata donde el Estado vaya creciendo a base de demagogia cada vez más para ir pudiendo
pedir más deuda pública, que es lo que le interesa a la élite, y luego este Estado va financiando las ideas progres y marxistas, que es lo que quiere el sistema, de una forma más progresiva. La élite prefiere el primero, pero no siempre puede hacerlo, porque decimos, el gobierno no es absoluto, no es que con dinero se consigue todo. Entonces se va haciendo de forma progresiva y paulatina. Claro, a partir de aquí hay que ponerse siempre, siempre en perspectiva de la élite. La élite quiere una dictadura mundial socialista. Por tanto, va a intentar conseguir todos los puntos a esa línea. Con la Internacional Proletaria, era con la Unión Soviética intentando fomentar revoluciones marxistas en todo el mundo, y en el sistema, digamos, actual, el más lento y progresivo, intenta que la gente acepte que hay instituciones supranacionales por encima, básicamente la ONU. Entonces, ¿por qué se crea este segundo sistema? La élite, cuando intenta hacer las revoluciones comunistas, en Rusia tiene éxito y se crea la Unión Soviética. Pero en otros países fracasa. Fracasa en Alemania, que surge el socialismo nacional de Hitler. Fracasa en Italia, que surge el fascismo. Fracasa en España, con la Guerra Civil Española. Entonces, la élite ve, hey, nosotros nos interesa más una revolución comunista, pero a veces no siempre es posible, porque la población se opone a las cosas drásticas, pero si se hace de forma progresiva, sí que puede tener éxito. Entonces, la escuela de Frankfurt fue en esa línea, y Gramsci, que era amigo de Mussolini, curiosamente Mussolini, el padre del fascismo, era anarquista, era de extrema izquierda y estuvo en la cárcel en Suiza por promover revoluciones, pero se da cuenta de que está siendo engañado con el comunismo. Entonces, él crea el fascismo, que es una especie de socialismo nacional, del que luego copiarán Italia. Es decir, una especie de socialismo, pero no creado por los bancos internacionales, sino basado en la idiosincrasia de cada país. Gramsci era un comunista, y cuando Mussolini llega al poder, a pesar de haber sido amigos primero, lo lleva a la cárcel. Mussolini había llegado a estar bien hablado incluso de Lenin, que Lenin siempre se arrepintió de decir cómo el Partido Comunista Italiano ha dejado escapar a Mussolini. O sea, estamos diciendo que el fascismo surge de alguien que es comunista y de nivel alto. No estamos hablando de alguien secundario. Entonces, cuando Mussolini llega al poder, Gramsci lo lleva a la cárcel. Y es cuando Gramsci se da cuenta de en qué hemos fallado, por qué ha fallado el comunismo tradicional. Y crea este sistema, que es el que está basado ahora mismo en Europa, desde la Segunda Guerra Mundial, que es en ir haciendo que la propia población acepte estos dogmas marxistas y estos dogmas supranacionales. Si hablas con cualquier chaval hoy en día, te dirá, hey, el capitalismo es malo, hey, Europa vive bien porque en el tercer mundo se muere de hambre, hey, los hombres son machistas y las mujeres necesitan libertad. Todas estas ideologías falsas surgen del marxismo tradicional, pero en vez de implantarlo por la fuerza, se implantan de forma progresiva, con películas con ideales marxistas gramscianos, con profesores en las universidades que dan este tipo de ideología. Entonces, todo esto lo que pretende es ir entrando al marxismo de forma progresiva. En una sociedad comunista, el Estado controla todo el dinero y el Estado decide qué se hace y qué no se hace. Entonces, el Estado compra, vende y recibe prestado tipos de interés según como esta élite bancaria les dice. En el sistema actual se tiende cada vez más a eso. Los pisos cada vez es más difícil que uno tenga la propiedad. El sistema empresarial cada vez está más difícil de crear nuevas empresas o de ser emprendedor, mientras que el sector público cada vez va creciendo. Si vemos números,
veremos que en cualquier país occidental el Estado cada vez es más grande y el sector privado es cada vez más pequeño. Esto está hecho adrede. Es decir, cuando un partido llega al poder y pone impuestos a base de dar pagas y con esto la economía va peor, típico del Partido Socialista, pero también el Partido Popular con Rajoy, siguen esta misma línea todos, no es que haya un efecto secundario que dañe la economía por ganar votos, no. Es un sistema hecho adrede para sabotear la economía, pero hay que hacerlo de forma progresiva para que de esta forma la población no se revuelva, sino que la gente siga igual trabajando y demás. Es decir, se va subiendo cada vez un punto de impuesto, se sube el IRPF un poco, se sube el IVA un poco. Si os miráis, desde el año 75 hasta ahora, los impuestos han ido siempre para arriba y muy rara vez para abajo o muy poco. Y esto va a ir siempre así. Es decir, cada vez tendremos más impuestos y cada vez es el Estado mayor. Y a la vez, cada país va perdiendo soberanía en favor de entes supranacionales, como puede ser la Unión Europea, la ONU, la OTAN, etc. Porque es el objetivo último de la creación de todos estos puntos. El ir haciendo un gobierno mundial socialista, perdiendo la soberanía y perdiendo los derechos civiles en forma de tener libertad de expresión, de mercado, de prensa y cualquier tipo de libertad. Cuando hablamos con cualquiera, sabemos que la guerra civil y el franquismo tienen relación directa con una cosa con otra. Es decir, esto lo sabe cualquier español. Es decir, el franquismo surge de la victoria en la guerra civil española y tiene el sistema político que tiene. Lo que es menos conocido es que el sistema actual viene de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el sistema actual es un sistema totalitario, aparentemente con guante blando, pero que el objetivo ha sido el de este gobierno mundial. Hay que entender bien estas palabras. Vamos a ver. En la Segunda Guerra Mundial hay básicamente dos grandes oposiciones a esta élite. Por un lado son los fascismos, especialmente el socialismo nacional de Hitler, despectivamente llamado nazismo y mal traducido como nacionalsocialismo, que a nosotros tampoco nos interesa explicar aquí cuáles son los objetivos del socialismo nacional, pero es porque básicamente la legislación española lo prohíbe y tampoco tiene ninguna trascendencia para el vídeo de ahora. Y el imperialismo japonés, el sistema de Japón con el emperador Hirohito y con el primer ministro Hideki Tojo. Estos dos sistemas se oponen básicamente a esta implantación del gobierno mundial y salen completamente. En el caso de Hitler no quiere ninguna aceptación del tema bancario. Entonces vamos a ver, porque hay que dar claro una cosa. La primera es que la legislación española prohíbe hablar a fondo de este tema, con lo cual no nos centraremos en las potencias perdedoras, porque además no tiene ninguna trascendencia, pero sí que hablaremos de las ganadoras. Y las ganadoras han cometido muchos crímenes que deliberadamente han pasado inadvertidos. Por poner unos ejemplos, la tragedia marítima más grande de la historia, si lo preguntamos a cualquiera diría, yo creo que es el Titanic. Pues no, en el Titanic murieron mil y algo. Pero en el Wilhelm Gustloff murieron 9.400 personas, incluidos 5.000 niños. ¿Por qué no se ha oído hablar del Wilhelm Gustloff? Sencillo, porque era un barco que había alemanes en la época nazi y los soviéticos lo dispararon y lo derribaron. No queda bien decir que las víctimas son los nazis. En Dresde y en Hamburgo se lanzaron bombas con fósforo hirviendo. El objetivo no era solo matar a los civiles, sino
que la propia población alemana viera a niños ardiendo por las calles siendo quemados vivos. Llegaron las 6 cifras las víctimas. Algunos historiadores hablan de 250.000 solo en Dresde. No hablamos de muertos, hablamos de quemados vivos, de civiles, es decir, incluido niños. Estas tragedias se han olvidado. Cuando los rusos entran en Berlín y entran a Alemania, violan por obligación, no es que los militares violen como satisfacción sexual, sino por órdenes de arriba, a 1.400.000 mujeres, dato de Anthony Bieber. Están obligados a violar a cualquier mujer de entre 8 y 80 años. Es decir, es una obligación para el hecho de desmoralizar a la población derrotada. Todos estos crímenes pasan inadvertidos, y ya no decimos los bombardeos de Tokio y del resto de Japón, y sobre todo las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Todos estos crímenes han pasado inadvertidos. Y mientras tenemos una serie de publicidad contra las potencias perdedoras que nosotros decimos no queremos entrar aquí, sabemos que incluso la policía y la justicia está viendo este vídeo, pero a nosotros no nos interesa comentar esto, nos interesa comentar de qué han hecho las potencias ganadoras, porque son las que gobiernan ahora. Es decir, los fascismos no existen desde el año 45, entonces no tiene ningún sentido hablar de fascismo. Y si se habla tanto de fascismo es simplemente por el dominio mediático de este lobby. Entonces, ¿por qué estos crímenes no son juzgados o no son conocidos? En cambio tenemos los campos de concentración nazi. Pero si miramos los campos de concentración de películas de Hollywood antiguas, podemos ver, por ejemplo, La Gran Evasión, una película tradicional de Hollywood, basada en hechos reales, podemos ver cómo Hollywood pintaba los campos de concentración nazi. Y no se parecen en nada a los campos de concentración nazi que pintan ahora. Ha habido un cambio histórico. Y repito, no tratamos de justificar el tema de la Segunda Guerra Mundial de las potencias perdedoras. Simplemente queremos hablar de las ganadoras. Porque es de lo que hay que hablar. Estas potencias ganadoras, una vez ganan, crean instituciones supranacionales que a partir de aquí anularán la soberanía de los pueblos e impondrán una ideología totalitaria, aunque sea hecha de forma sutil. Desde 1945 tenemos la ONU, la OTAN, la UNESCO, la UNICEF, la Unión Europea, etc., en años consecuentes, no necesariamente del 45, que a partir de aquí gobiernan a las poblaciones y les crean ideologías desmoralizadoras. Tenemos, por ejemplo, que ya es mucho más difícil crear familia, se ha creado aquí, por ejemplo, odio de las mujeres a los hombres, se ha creado un estado totalitario a nivel económico de forma que la gente no pueda emprender por sí misma, incluso universitarios con carrera o gente con dinero no puede invertir o no puede emprender, porque el Estado controla toda la economía con ánimo adrede de dar, por un lado, trabajos y pagas a gente que no está produciendo y, por otro lado, impedir al resto salvarse por sí mismo, crear una empresa o trabajar según las carreras o capacidades que tenga. Esto está hecho adrede, es decir, es un sabotaje económico adrede con el objetivo de hundir las economías de Occidente en beneficio de otras economías. Y además para aumentar el gasto público, porque de esta forma hay más deuda pública que se paga a los financiadores. Si usted no quiere cambiar su opinión sobre la versión oficial de la Segunda Guerra Mundial, no pause la reflexión que aparece a continuación. Cosas más curiosas, si fijamos, es la Segunda Guerra Mundial, cómo se ve la perspectiva actual.
Primero, el sistema tiene claro que el mundo actual se construye a partir de la Segunda Guerra Mundial. Por eso tenemos siempre películas y demás de la Segunda Guerra Mundial y de los opositores. Si miramos lo que dice la propaganda, veremos que las ideas son realmente hasta ridículas, ¿no? Es decir, que un hombre quiere crear una raza superior y a partir de aquí se mete en guerra con todos los demás. En fin, cosas muy paradójicas. Y la gente no trae la idea de que tanto los comunistas como los teóricos capitalistas se aliaron y cuando, en teoría, según la propaganda oficial, son enemigos irreconciliables. Aquí lo que sucede es lo siguiente. El sistema socialista nacional, al igual que el japonés, son enemigos del sistema que ahora gobierna, que han sido las únicas oposiciones reales en las últimas décadas. Entonces, ¿qué sucede? Una vez se hace esta amenaza por parte de ellos, cuando Alemania quiere recuperar los terrenos perdidos y de que no va a entrar en el sistema bancario de los ganadores, los dos lados oficiales del sistema, es decir, el comunista marxista, representados por la Unión Soviética, y el comunismo granciano, porque no son democracias, representados por la Inglaterra de Churchill, bueno, primero Chamberlain, luego Churchill, luego Aldi, pero representado en Churchill y en Estados Unidos por Roosevelt, luego por Truman, actúan conjuntamente para proteger este sistema bancario, tanto el comunista radical por la Unión Soviética como el comunista progresivo, porque es decir, Churchill sabe, y Roosevelt sabe, que están llevando al comunismo a sus países, aunque de forma muy progresiva, de hecho de muchas décadas. Entonces, ¿qué hacen ellos? Proteger a la Unión Soviética. El interés de Churchill nunca fue ir contra el totalitarismo en beneficio de las democracias. Es decir, esta idea que se tienen de lo malo son los totalitarismos, sea el comunista y los fascistas, es falso. Es simplemente propaganda de adoctrinamiento. Churchill protegía a la Unión Soviética. ¿Por qué cuando Alemania invade Polonia le declara a Inglaterra la guerra? Porque Alemania es enemiga del sistema. This country is at war with Germany. ¿Por qué cuando la Unión Soviética invade la parte oriental de Polonia y invade Finlandia y invade lo que sea, Churchill no declara la guerra? Porque está en su lado. Churchill, su faena, igual que la de Roosevelt, no es la de defender las democracias, sino fue la de proteger el comunismo, desde el minuto uno hasta el final, igual que ahora. Cualquier democracia tiene una tolerancia muy extrema con los actos vandálicos del comunismo, no es coincidencia, porque su papel primordial es protegerlo. Es decir, el marxismo en su forma brusca, revolución marxista como la conocemos, y el sistema tradicional que es gramsciano, que se trata de que el comunismo vaya progresando. Como ejemplo del sistema gramsciano, ¿qué mejor que las propias palabras de Antonio Gramsci? La conquista del poder cultural es previa a la del poder político, y esto se logra mediante la acción concertada de los intelectuales llamados orgánicos, infiltrados en todos los medios de comunicación, expresión y universitarios. Entonces, estas ideas hay que tenerlas claras. Todo lo que has escuchado de la Segunda Guerra Mundial es falso, porque viene en base a esta propaganda, que hay como tres lados, un comunista, unas democracias y unos fascismos, y sorprendentemente salían los comunistas y las democracias para acabar con el fascismo. No tiene nada que eso, solo hay dos lados. Los pueblos en su aire, Japón, Alemania, Italia, que intentan sobrevivir a su aire, y el lado que protege a la élite supranacional en sus dos vertientes, y que trabajan conjuntamente. ¿Por qué Churchill entrega 3 millones de anticomunistas del este de Europa a Stalin al final de la guerra? Pues porque protege a la Unión Soviética, y porque protege a esta élite que protege el comunismo. No tenéis que dejaros engañar. Si os fijáis, habéis oído hablar de Hitler y de Alemania 1.000 millones de veces, pero nunca habéis escuchado citas de él, ¿verdad? ¿Habéis escuchado algún discurso? No. De hecho, están prohibidos. ¿Por qué? Porque lo que dicen y lo que te dicen que dicen no es lo mismo. Pongamos, por ejemplo, estas dos citas. Primera cita. Puedo asegurarle que me siento feliz de vivir en una época como esta y de luchar por los valores inmortales que han sido legados a nuestro continente desde tiempo inmemorial. Y no me refiero solo al aspecto racial, sino también al más amplio de la cultura. No me quejo, por consiguiente, de que el destino me haya elegido para llevar a cabo esta empresa. Por el contrario, me enorgullezco de que tal haya sido mi suerte. Por otro lado, el bolcheísmo y la plutocracia tienen el mismo objetivo. A los dos les mueve la misma fuerza. Bismarck dijo que el liberalismo provenía de la democracia social. La plutocracia judía, enmascarada con vestiduras anglosajonas, es igualmente la vanguardia del bolchevismo. Por tanto, es imposible separar los dos fenómenos, pues tienen que ser considerados como la misma unidad. Sorprendente, ¿verdad? El punto principal por el que el sistema quiere prohibir edición de ideologías que puedan tener origen fascista simplemente porque se le revela el secreto. ¡Ey! La derecha y la izquierda están llevados por la misma gente, con el mismo fin. De ahí, este tipo de citas pueda sorprenderos. Y la segunda cita aún nos va a sorprender más.
hecho demasiadas propuestas de desarme como para que la posteridad pueda atribuirme la culpa de esta guerra. Testamento político. Claro, esta segunda cita demuestra que realmente el interés bélico lo tenían las potencias ganadoras. No lo tenía las potencias perdedoras. Entonces, estas potencias ganadoras querían llevar al abismo a las potencias que se opusieran, como hemos visto anteriormente, Alemania o Japón, básicamente, esos dos grandes enemigos. Cuando acaba la guerra, se hace juicios o un simulacro de juicio tanto a unos como a otros y se condena a muerte a las dirigentes alemanes y a varios japoneses, como Hideki Tojo, que también fue ahorcado, que es menos conocido por los procesos de Tokio. Los de Nuremberg son bastante documentados, los de Tokio son menos conocidos. E incluso otros dirigentes de países aliados, como Antonescu, también fueron, o Bardozai, fueron también condenados a muerte. Desde esta perspectiva se crea el mundo actual, ya sin oposición. Y ahora vamos a entrar en la Guerra Fría. Pues a partir de aquí tenemos lo que se conoce como la Guerra Fría. Desde 1945, ya la caída de la oposición, tenemos esta especie de dos bandos que son más simbólicos que reales. No quiere decir que la gente de cada uno de los bandos lo supiera, es decir, incluso altos dirigentes, pero que el objetivo último acaba siendo el mismo. Si la Unión Soviética gana la Guerra Fría, tenemos una dictadura proletaria donde todo pasa al Estado y donde no hay naciones. Si el sistema actual gana, tenemos al final un gobierno mundial con todo pasando a entes supranacionales, es decir, entre fundaciones, estados y demás, y donde al final se abolen las naciones. Es decir, el punto final de la victoria de la Unión Soviética o del sistema americano es el mismo. Durante la Guerra Fría, los soviéticos intentan hacer revoluciones por todos lados, donde pueden, en Latinoamérica, en África, etc., para intentar promover el marxismo, y a la vez van dando dinero a estos sistemas gramscianos que van actuando en cualquier lado. Mientras que en Estados Unidos intentan desviar el anticomunismo a un anticomunismo liberal, que es decir, básicamente decir que defienden democracia y que el comunismo es totalitario. Es decir, de esta forma anulan básicamente la capacidad de oposición. Hay que tener en cuenta una cosa. En Estados Unidos, el ejecutivo americano lleva controlado por la élite como mínimo desde Roosevelt. Es decir, durante toda la Guerra Fría, todo el ejecutivo americano no ha movido una coma, incluyendo Trump ahora, sin que la élite lo sepa. Mientras que el poder legislativo, que a diferencia de España sí que se eligen independientemente a cada uno de los miembros de las cámaras, en España es partitocracia para que así no haya ninguna oposición, en Estados Unidos el legislativo sí que no han tenido un control absoluto, solo parcial. De forma que el legislativo a veces va contra los planes de lo que quiere la élite supranacional. Que decimos, es un consorcio bancario muy fuerte que controla los bancos centrales, pero que no tiene un poder absoluto. Hay que entender que la Guerra Fría no es una oposición real, aunque ha habido opositores dentro, y vamos a entrar en cinco de ellos, pero que el sistema como tal, el gobierno americano, nunca ha tratado de luchar contra el comunismo. Sí, algunos miembros del legislativo, y sí, estos cinco. Vamos a nombrar estos cinco miembros. El primero es James Forrestal. James Forrestal fue secretario de Defensa americano, y fue uno de los primeros que habló de este lobby para a tratar de llevar el comunismo en todo el mundo. El segundo fue el general Patton. General Patton fue un héroe de guerra, luchando contra los nazis precisamente en la Segunda Guerra Mundial, pero que se daba cuenta de que no estaba luchando contra el totalitarismo, sino que estaba luchando en beneficio del comunismo. Cuando, debido al carisma, se vio que podía ganar las elecciones americanas, y él realmente estaba diciendo siempre que habían luchado contra el enemigo equivocado, que estaban, sin darse cuenta, ayudando a sus enemigos internos y externos,
y no contra la amenaza que ellos pensaban que estaban luchando contra Alemania, Patton, debido al carisma, podría haber llegado a ser presidente americano. Pero, mientras oficialmente murió en accidente, tenéis toda la información en internet disponible demostrando que fue asesinado. El tercero fue Douglas MacArthur. Douglas MacArthur fue el héroe americano, el líder contra Japón. Lo mismo. Cuando gobernó Japón, después de la victoria americana en la Segunda Guerra Mundial, él no era consciente de lo que estaba haciendo. Pero luego, en la guerra contra Corea, en la guerra de Corea americana, digamos, entre años 50 y 53, Douglas MacArthur quiere atacar el norte de Corea. Decir, oye, ¿por qué no atacamos el norte, lo derrotamos y así acabamos con el comunismo en esta parte de Corea? Pero Truman no lo dejó y le destituyó. A number of events have made it evident that General MacArthur did not agree with that policy. I have therefore considered it essential to relieve General MacArthur so that there would be no doubt or confusion as to the real purpose and aim of our policy. Estamos hablando de un héroe. Estamos hablando de cómo General Patton, General MacArthur, dos de los héroes de guerra, fueron eliminados, uno físicamente y otro simplemente de cargo, por ir defendiendo los intereses de Estados Unidos en contra de los intereses de la élite supranacional. El cuarto es Larry McDonald. Larry McDonald tiene esta cita más que interesante. Larry McDonald, como habéis leído, habló claramente de estos dos lobbies, como hay el comunismo por un lado y el supracapitalismo por el otro. You're fully aware that there is an elitist core in this country that has some value in subsidizing communism or protecting communism. Yes. Pues ¿qué sucedió con Larry McDonald? Que lógicamente, como era un congresista americano que estaba luchando contra esta élite, lo que pasó es que iba en un vuelo comercial y fue derribado por los soviéticos. Casualmente es el único legislador americano asesinado por los soviéticos. Y de paso murieron unos centenares más como daños colaterales. Estamos hablando de que la élite elimina a sus enemigos. No estamos hablando de algo menor. Y el quinto es el más conocido, que fue el senador McCarthy. I am very happy to have this circus ended so that we can get back to the work of digging out communism, corruption, treason in government. That job will start officially Monday morning. El Comité de Actividades Antiamericanas, que luchaba contra el comunismo, se atribuye la lucha en el cine también a McCarthy, pero no, era realmente la UAC, el Comité de Actividades Antiamericanas, lucharon contra el comunismo internamente, pero también fue eliminado. Igual que James Forrestal, estaban en el hospital Bethesda, los dos ingresados en épocas distintas, y los dos murieron. El primero oficialmente se suicidó, y el segundo oficialmente murió de una depresión, pero es fácil ver, también la información está disponible ahí, no queremos extendernos en el vídeo, de cómo estos dos fueron asesinados. Es decir, la élite elimina a la oposición, no juega. Cuando veis a alguien por la televisión diciendo que es oposición, no es oposición real. Cuando Pablo Iglesias promueve unas cosas en televisiones privadas de mucho dinero, el dinero en televisión, los minutos cuestan muy caro. A él le dejan porque es de los suyos. Yo soy comunista, claro, sí. Y una cosa que a los comunistas... Mira, nunca, a mí cuando nunca, un comunista acabar, me dice acabar, que él lucha por déjame, la democracia, acabar, que el Partido Comunista Internacional lucha por la democracia... Los comunistas, es que de verdad, en este Pablo, país, sean españoles, catalanes, vascos o gallegos, pueden por presumir favor de haber sido demócratas siempre. Es que creo que ser comunista es algo mucho más importante que decirlo. Pablo Iglesias, por ejemplo, ha hablado bien de la Reserva Federal. Hay citas de él hablando bien de la Reserva Federal. Yo creo que el Banco Central Europeo debería parecerse un poquito más a la Reserva Federal y dejar de ser un lobby de los poderes financieros. No es casualidad, tampoco, que las ideas que Ana Botín, por ejemplo, defienda a Pablo Iglesias, ¿no? ¿Por qué? Porque a más gasto público, más estatalismo, más deuda pública para financiarla y más intereses.
Claro, aquí el punto está en que se adoctrina a la gente para no entender el funcionamiento de la economía. La gente está adoctrinada para pensar que la economía es un juego de suma cero, que si uno es más rico, el otro es más pobre. Pero esto no funciona así. Tú puedes poner a 20.000 personas en una isla y 20.000 en otra, viene una isla a morirse de hambre. La enfermedad que realmente mi familia padece es una enfermedad del hueso que se llama neuropatía crónica. Estoy pasando mucha necesidad en el sentido de que no tengo apoyo de las autoridades para el restablecimiento de mi hogar. Y en otra, empezar a crear una economía productiva donde todos vivan cómodamente. Entonces, hay que entender esto. La economía no es de suma cero. Simplemente hay cosas productivas y cosas improductivas. Las empresas, salvo que sean nocivas, es decir, por ejemplo, que vendan tabaco o alcohol o drogas, en principio son positivas porque o crean puestos de trabajo, pagan impuestos, ofrecen otros productos que serán o más baratos o mejores para que la gente los compre. Con lo cual, la actividad empresarial de salida es positiva. No 100%, hemos dicho. Hay casos, por ejemplo, se crean adicciones o efectos negativos. Cuando hablamos de riqueza y pobreza, normalmente pensamos en dinero, lo cual no es correcto. Debemos pensar en bienes, en activos, en servicios, porque cuanto más productivo es un país, más rico es en promedio. Si en una sociedad doblamos los activos y bienes producidos, será el doble de rica. El marxismo induce a creer falsamente que si uno es más rico, otro es más pobre. Y no funciona así, porque cuanta más producción, más riqueza. Entonces, todo aquello que aumente la producción hará más rico al país y, en promedio, a sus gentes, sea a través de inversión extranjera o interna. Facilidad de montar empresas, facilidad de contratación, menos burocracia. En cambio, hay entes parásitos. El Banco Central es uno de ellos. Hemos dicho que es el ente parásito por excelencia, porque crea el dinero que debería crear el país y de esta forma el país, para emitir su dinero, debe pagar intereses. Y esto es importante entenderlo. Si yo te presto un libro a ti, el libro es de mi propiedad, pero lo puedes usar tú. Cuando el Banco Central emite dinero y lo presta a los gobiernos, como le está prestando un tipo de interés, significa que es propietario. Esto quiere decir que cada dólar, cada euro, cada libra en circulación pertenece siendo propiedad del dueño emisor, que es el Banco Central. Es decir, tú solo tienes el usufructo de ese dinero. De hecho, si tú no lo usas, irás perdiendo capacidad adquisitiva. Entonces, esto hay que entenderlo claramente. El segundo punto es cómo hace el Banco Comercial, se le permite una estafa que es totalmente legal, pero es profundamente inmoral. Y es el siguiente. Si tú tienes, por ejemplo, 3.000 euros en el bolsillo, tú los puedes usar. Si tú vas al banco, los ingresas y te dan una tarjeta de débito, tú seguirás pudiendo usar los 3.000 euros. Pero como el banco tiene esos 3.000 euros, podrá prestarlos con un límite muy alto. Técnicamente se tiene que dar el 1%, es decir, 30 euros por coeficiente de caja se los tiene que quedar. Antiguamente era el 2%, ahora es el 1. Entonces podrá prestar 2.970. ¿Qué quiere decir? Que donde habían 3.000 euros en circulación, ahora hay 5.970. ¿Qué sucede? Que aunque una persona no use un banco, el banco ya le está quitando poder adquisitivo. Es decir, es diferente a una empresa. Que una empresa exista, te da una oportunidad de trabajo o una oportunidad de compra de un producto. Mientras que un banco, el hecho de existir, crea inflación. Veamos una metáfora sencilla para entender el funcionamiento de la economía. En el primer caso, que será el ejemplo por defecto, tenemos una población que obtiene unos bienes anuales, una cesta, en forma de capacidad adquisitiva, el billete. En el caso 2, vamos a doblar la producción. Al haber el doble de bienes, la población será más rica. Fijaos que es independiente de la moneda emitida, ya que esta solo refleja una forma de contar los bienes. Puede haber más moneda o más capacidad adquisitiva de la moneda, pero en ambos casos la población es el doble de rica. En el caso 3, vamos a dejar la misma producción, pero doblamos la oferta monetaria. En este caso la población no es más rica, sino simplemente hay inflación. Con lo cual, los bancos centrales, los bancos comerciales o las monetizaciones crean oferta monetaria y, por tanto, inflación. Es interesante notar que el hecho de que existan bancos comerciales te hacen más pobre, aunque no los uses, algo que no sucede con una empresa de cualquier producto no adictivo operando en libre mercado. En el caso 4, suponemos que debido a regulaciones hay salario mínimo, renta básica universal o cualquier otra idea socialista. Al desincentivar la producción, solo hay media cesta, aunque se mantenga la oferta monetaria. Luego, la población es más pobre. Es decir, si en un país todos trabajan por 1.000 euros, tendrán acceso a más bienes. Pero si todos cobran esos 1.000 euros, pero solo trabajan unos cuantos, podrán comprar menos por ese dinero, aunque nominalmente cobren lo mismo. Si le preguntamos a cualquiera si en general los bienes que adquirimos son cada vez más caros o más baratos, la mayoría de la gente diría, yo creo que más caro. Pero no es así.
Si pensamos, es mucho más fácil una barra de pan ahora que hace 20 años. Y será más fácil de aquí 20 que ahora. ¿Por qué, pues, los bienes suben de precio en vez de bajar, si gracias a la tecnología todo es más barato? Pues porque la moneda que tienes pierde valor a cada día que pasa, debido al acto conjunto de bancos centrales y comerciales. ¿Qué ha pasado en el caso español? Que todo este dinero ficticio inventado se ha ido a financiar hipotecas. Y de esta forma se ha creado una masa monetaria a subir artificialmente el precio de los pisos, ayudado de los políticos que han restringido la oferta de pisos. De esta forma se ha creado una inflación inmobiliaria enorme. Pero aquí el tramposo es el banco, es decir, es la estafa que no se debe permitir. Una empresa crea riqueza simplemente por el hecho de existir, mientras que un banco crea pobreza simplemente por el hecho de estar. Más con estas condiciones. Solo el coeficiente de caja de 100%, como lo propusieron dos congresistas ingleses, pero que fue rechazado, sería totalmente legítimo y moral. En cualquier otro caso, se crea una masa monetaria creada con la idea de empobrecer. Igualmente que todo el parasitismo estatal. El Estado, la idea, es ir quitando recursos al sector privado y dándolo al público. Ir haciendo que las empresas paguen más impuestos, los autónomos paguen más impuestos, los obreros paguen más impuestos y una serie de paniteros y funcionarios vayan subiendo para justificar el gasto público. Porque el objetivo último de esta élite es el comunismo, donde el Estado controla todo, porque así esta élite podrá controlar la economía. Y además, más grande es el gasto público, más dinero tendrán para adoctrinar en ideas marxistas o gramscianas y, además, más dinero de tipos de interés tendrán. Al igual que todas las fundaciones que están ayudando a este sistema, que técnicamente no pagan impuestos, cuando para defraudar impuestos legalmente, pero para defraudarlo se pone el dinero en la fundación, se vende como filantropía, como grandes donaciones. Y el señor Rockefeller dona X millones a la Fundación Rockefeller. ¡Qué gran filántropo! Entonces, este tipo de ideas hay que tenerlas en cuenta. Estáis en un sistema económico que no va como te dicen que va. No es diferencia entre empresas y privado o entre lucha de clases, sino entre organismos productivos, empresas, sector privado, obreros, e organismos improductivos y parásitos, bancos centrales, bancos comerciales, el Estado, las fundaciones y las ONGs. Cualquier economista sabe las cosas básicas, pero por interés político se oculta. El sistema marxista o socialdemócrata tiene como objetivo sabotear la producción de un país para que sea más pobre. Es decir, estos actos son adrede y están hechos con la idea de hundir la economía, aunque de forma propagandística se vendan como ideas sociales o de protección y de negligencia política a la forma de hacer las cosas. Con lo cual hay que distinguir la falsa marxista, donde los ricos se hacen más ricos a costa de los pobres, con la verdad, que hay improductivos viviendo de los productivos. Aquí la pregunta entonces sería, ¿cómo un conglomerado de bancos consigue que gran parte de la población esté secundando esta idea? Entonces aquí el punto es el siguiente. Hay 4 o 5 elementos que ayudan a este avance. El primero es gente interesada, es decir, gente que por intereses políticos, económicos, son metidos ahí para tener una determinada ideología. Cuando alguien entra allí, no tiene por qué estar defendiendo su ideología. Es decir, Churchill, Roosevelt y Stalin están defendiendo lo mismo, pero a diferentes velocidades. En España, Rajoy hace el comunismo moderado a base del PP, porque es decir, cuando ha estado Rajoy sube impuestos. El tipo general del IVA aumentará 3 puntos, del 18 al 21. Dije que bajaría los impuestos y los estoy subiendo. La idea del PP es frenar a la derecha, es decir, un partido que ayude a este sistema, pero aparentemente tenga el votante de derecha y pueda engañarlo. Mientras que el de izquierda radical, posiblemente las ideas que puedan tener
un PSOE, un Podemos o un PP, cara adentro sean muy similares, pero el votante es el que cambia y de hecho hacen un programa distinto. Esto hay que tenerlo claro. Luego hay gente, y esto se sabe, empezó una ciencia llamada la ponerología por el psiquiatra Lobachevsky en Polonia, que tiene la corteza prefrontal dañada. Al tener la corteza prefrontal dañada, que puede ser un porcentaje pequeño de la población, pero numeroso, los procesos morales no los evalúa. Y toda la parte de la moral va a la parte del lenguaje en su cerebro. Es decir, tiene el cerebro dañado y lo produce de otra forma distinta. Si me cago en Dios, si me cago en la Virgen, me sobra mierda para cagarme. Entonces, la santidad de la virginidad de la Virgen María 27.000 veces. ¿Qué sucede? Que esta gente no sabe identificar los temas morales. Entonces sucede lo siguiente, por ejemplo, si un juez tiene este problema, no identificará un asesinato por gusto de una persona que esté en su casa y le entren a robar y lo mate. ¿Qué sucederá? Que para el juez todo es homicidio, porque va al lenguaje, es incapaz de analizar moralmente y decide lo mismo. Entonces, es importante saber que toda esta gente que tiene estos problemas de corteza prefrontal tienden a ponerse en procesos revolucionarios, porque de alguna forma desprecian la sociedad tradicional al tener este problema moral y les gusta la revolución y el caos. Y precisamente por el potencial transformador que tiene el movimiento feminista, porque quiere ir a la raíz de la organización de nuestras sociedades, es por lo que la extrema derecha nos utiliza o nos elige como blanco de sus ataques, aparte de porque son machistas y muchas veces misóginos. Entonces, esta gente es captada por la élite y les van dando cargos. Son gente que no tiene capacidad introspectiva, capacidad de creatividad, sino que simplemente buscan el caos y la confrontación. Luego hay una tercera gente que es simplemente gente adoctrinada y vinculada emocionalmente. Aquí estamos simplemente exponiendo razones. Pero muchos chavales, desde la escuela, el profesor les crea odio con determinadas ideas. Estados Unidos malo, Bush malo, Trump malo, no sé qué malo. Entonces, esta gente acaba teniendo vinculaciones emocionales y no las puede romper aunque las consecuencias racionales no vayan contra ello. Y de hecho, se les exalta emocionalmente para que siempre defiendan ese tipo de ideología. Cuando hay cualquier debate, pues realmente fascista, machista, racista. ¿Piensas que yo la puse a España, es de ser fachas? Depende de cuánta lleves. O depende de dónde la lleves. La bandera de España, y España ha sido un país pues bastante fascista, entonces es normal que a día de hoy la bandera de España se asocie con el fascismo. ¿Tú verías facha a un inmigrante que luce con orgullo la bandera de su país? ¿Aquí? ¿De su país? Sí, por ejemplo, un venezolano que va con la bandera de Venezuela orgulloso. Es verdad, eso es muy distinto porque... Eso no es ser facha. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es que esta gente esté vinculada emocionalmente y no tenga capacidad racional para discernir. Un detalle muy claro que se ve ahora, por ejemplo, es con la independencia de Cataluña. Si miráis, tiene esta parte de origen psicopático. ¿Por qué? Porque la independencia de Cataluña se basa mucho en la fuerza del lenguaje. Si os fijáis, hay una vinculación emocional creada por esta parte psicópata de crear un lenguaje muy, muy fuerte. Somos gente que dialoga, queremos diálogo, cuando realmente están haciendo por la fuerza. En exercici del legítim dret a l'autodeterminació que té una nació mil·lenària com Catalunya, a un referèndum que se celebrarà el diumenge, dia 1 d'octubre d'enguany. Somos gente que defiende la democracia, cuando realmente ni se preocupan si son el 51% o son el 20%. Es decir, simplemente es que queremos la democracia y la hacemos. Doncs un referèndum de determinació és una cosa normal. I nosaltres volem tornar-lo a exercir. I el tornarem a exercir. Somos gente de paz. Y lo hacen sin ningún tipo de rubor mientras están haciendo secuestros de transporte, cortando carreteras, cortando vías o incluso siendo violentos. Estas aparentemente contradicciones se dan porque es gente en origen, tiene esta incapacidad moral y por tanto va al lenguaje, y luego la gente va vinculada emocionalmente. Con esto no quiero decir que Cataluña tenga que ser un país o no. No estamos entrando en esto porque no es el objetivo del vídeo. Es decir, ningún país es aquello sagrado, España o Cataluña. Simplemente estamos diciendo cómo el proceso independentista de ahora catalán tiene orígenes psicopáticos, que no tiene nada que ver con que Cataluña pueda tener o no motivos para ser independiente, que esto no entramos. Simplemente cómo se está llevando la independencia de un origen de gente dañada en corteza prefrontal que crea unos vínculos emocionales para que la gente defienda la independencia con motivo emocional y nada racional.
Temas más importantes del adoctrinamiento actual es en cuanto a las relaciones hombre-mujer y el pensamiento de la mujer. Aquí, básicamente, se basa en lo siguiente. Se ha adoctrinado, de algún modo, en las mujeres como si fueran totalmente iguales a los hombres, incluso superiores. Vamos a analizar. Ya desde la antigüedad saben las características particulares de las mujeres y vamos a comentar algunas que posiblemente sorprenderán al espectador. La primera es que la mujer no tiene capacidad para abstraerse temporalmente. Esto hace que no tenga capacidad, digamos, para entrar en política. Puede entrar o entender estas ideas, pero no puede entenderlas de forma racional. Por ejemplo, si a un hombre se le dice, ¿tú te acuerdas cuando hace 15 años te gustaba Pepita? El hombre dirá, hostia, pues sí, me gustaba entonces. Y realmente tendrá esa abstracción temporal de ir al pasado de cómo le gustaba. Una mujer es incapaz de esto, es decir, solo puede tener las relaciones personales según el momento presente. Por tanto, si una persona la odia ahora, no puede tener pensamientos internos porque su cerebro no está dado a ello como que lo hubiera amado anteriormente. Esto lo ven básicamente los divorciados, ¿no? Y esto sucede en política, que la mujer cuando entra en política quiere siempre más gasto público, más impuestos y no tiene otro tipo de idea porque no puede pensar de forma natural. ¡Rayo, te bajará los impuestos! La democracia yo te los se ha subiré. Acabado porque solo se puede gobernar. Diferencias fundamentales. Y es lo que no, sábado, ¡Rayo, sábado reducirá el gasto público! Y es lo que este gobierno yo lo aumentaré. Intenta desmentir. Que se puede gobernar de otra forma, que se puede gobernar para la justicia social y que no, no hay que por qué gobernar exclusivamente para el beneficio de los capitalistas. No nos extraña que Lisa Bennie quiera un mayor despilfarro público. Como vemos en los gráficos en pantalla, el hombre paga el 200% de lo que la mujer paga en impuestos. Puede entenderlo si se le explica o puede aceptarlo, pero no puede hacerlo de forma natural respecto en política a las situaciones siguientes. Otro de los puntos más tabús para decir en este vídeo incluso, pero creo que es bueno enfocarlo, es que la mujer, por su propia biología, solo puede amar al hombre que la desvirga. Es importante esto. Para el hombre desvirgar no tiene nada importante para él. Cuando pierde la virginidad, él no parece nada más. Cuando una sociedad clásica, o una cristiana básicamente, quiere a la mujer virgen, es porque a la mujer se le crea una impronta con ese hombre y hará que le ame. La investigación del Dr. Bruno B. Averbeck confirma claramente que la oxitocina, un potentísimo neurotransmisor, tiene efectos devastadores en el comportamiento femenino. Se forma un vínculo bioquímico intensísimo cuando una mujer intima con un hombre. Su cerebro se crea oxitocina, que hace el efecto de una droga que la vincula con su primer hombre y también al nacer su hijo, creándole un vínculo con ambos. Romper ese vínculo es extremadamente difícil y coloca a las mujeres en una posición tal de negar una reacción bioquímica y al hacerlo provoca un estrés físico y emocional enorme. En una escala del 1 al 10, la mujer crea un vínculo máximo con su hijo e incluso con el que la desvirgó. Con su segundo hombre, la vinculación bajaría a la mitad y ese valor irá decreciendo. El sexo casual es devastador para las mujeres y fingir que pueden tener sexo en serie con muchas parejas y no verse afectadas física y emocionalmente por ello es propio de ignorantes e incautos. Si el hombre deja a esta mujer luego tendrá confusiones. Entonces, esto es importante porque en España, debido al adoctrinamiento, muchos hombres son directamente calzonazos y aceptan mujeres que han tenido sexo con otras. Tú eres un buen aliado feminista. Esto es un fracaso tremendo, porque es decir, tendrán a mujeres que habrán tenido emociones muy fuertes con otros hombres antes y por tanto van a crear una familia con una mujer que no les va a amar nunca, porque habrá tenido las emociones más fuertes con otros hombres. Esto es importante, porque cuando la mujer tenga hijos con este hombre, ¿qué sucederá? La mujer actúa de forma emocional, no racional. Entonces, aunque este hombre sea el padre de los hijos, para la mujer tendrá biológicamente el instinto de tuve emociones fuertes con otros hombres, no tengo emociones con este hombre, con lo cual estos hijos es como si no fueran suyos. Afectos biológicos son suyos, pero para ella no. Entonces es fácil para la mujer aprovecharse la ley de violencia de género, para echar al hombre de casa, conseguir dinero de él y mantener a los hijos. Porque para la mujer, en su instinto, nunca es el padre, aunque biológicamente lo sea. Y hoy me han escuchado, que es lo que yo quería, que me escucharan, que escucharan lo que estaba pasando. Y no me voy a la cárcel, me voy a mi casa con mis niños. Esto
Esto es un error grave de los hombres. Es debido al adoctrinamiento, pero también falta de autoestima. Porque un hombre hecho y derecho no aceptaría a una mujer pensando en décadas de familia con una mujer cuyos sentimientos hayan sido fuertes por otros hombres. Te voy a decir de 10 a 20, pero no te voy a decir el número exacto, ¿vale? Eso vale. Ya queda en vuestra imaginación. Vale, tienes una lista con los tíos que te tiras. Por supuesto, y a los que me lío también. Y con los que te lías, ¿y con los que solo le chupas el pere? Eso ya no, eso ya está en mi cabeza. Luego hay que entender que la mujer nunca puede ver a un hombre en situación de igualdad. Es decir, el hombre, por instinto, quiere el máximo de mujeres. Es un defecto, pero lo tiene. Va por ahí un instinto poligámico. La mujer tiene un instinto hipergámico. ¿Qué quiere decir? Que la mujer, por instinto, desprecia a la mayoría de hombres, a los que ve mediocres, y ama a uno que sea muy top. El instinto de la mujer es cuál es el hombre más fuerte, más poderoso, y a ese directamente entregarse y someterse. Mientras al resto de hombres que son igualitarios o débiles o demás, los ve como algo parte del escenario. Es importante porque la política ahora mismo está basada en esto mismo, es decir, no es una cosa secundaria. La mente masculina y femenina son muy distintas y a pesar de esto, se tratan como iguales. ¿Qué más sucede? La educación. El hombre necesita emprender. Es curioso, quiere aprender cómo va la electricidad, cómo se maneja un coche, cómo funcionan los números, cómo funciona el elemento químico. La mujer le gusta leer, escuchar y aprender y memorizar. Toda la educación actual se basa en la mente femenina, desde la escuela, con exámenes memorísticos, hasta las oposiciones que dan trabajos muy lucrativos, de base del Estado, con muy por encima de mercado. ¿El objetivo de esto cuál es? El que los hombres no tengan dinero y que no creen familias. Porque el objetivo es el cambio demográfico. Se adoctrina a las mujeres y se les da muchas ventajas, y luego al hombre se le debilita y se le baja la autoestima para que no pueda crear una familia. Cuando un sistema quiere perpetuarse, fomenta un sistema conservador, que es padre, madre con hijos, y estos hijos son educados por los padres y a su vez enseñarán a los nietos. En el sistema actual se quiere romper esto. Desde que estos ganadores de la Segunda Guerra Mundial quieren difuminar los estados, quieren que las familias vayan desapareciendo. ¿Cómo se consigue esto? Feminismo. Las mujeres no se casan con el primero con el que tienen sexo. De 1 al 10, ¿cuánto de guarra eres en la cama? Un 9. Con lo cual no crean vínculos con ningún hombre. Con lo cual no puede haber familia, porque la mujer siempre dejará al hombre y además le dan facilidades. José Antonio, contigo le ponemos cara a las denuncias falsas porque tú has sido absuelto de toda culpa. ¿De qué te absuelven? De presuntos abusos sexuales y maltrato. Hombres débiles que se ponen por debajo de las mujeres y son despreciadas por estas. Todo esto fomenta, por un lado, la abolición de familias. Por otro lado, un cambio de coeficientes intelectuales. Es decir, interesa que Europa sea de coeficiente intelectual menor para que no pueda revertirse y para ser más equilibrado. ¿Cómo se consigue esto? Viniendo inmigración de baja calidad. No quiere decir una tendencia xenófoba esto, ¿eh? Porque estamos diciendo que vienen los peores de otros países. Pero, por ejemplo, los marroquíes que sean buenos o los árabes que sean buenos irán a otros países del mundo donde podrán prosperar. Aquí vienen los que sean delincuentes. A casita vas, ¿verdad? ¿A que sí? Pues venga, para allá. Venga, pero rápido, corriendo, quiero ver corriendo. A la vez, la inversión se impide para que así los inversores se vayan. Se hace adrede, no es un error, es mala fe. El 83% de los inversores muestra su preocupación por la inestabilidad institucional en España. Se quiere que los inversores se marchen, se quiere que los mejores universitarios se marchen. La situación del paro juvenil tan grande que tenemos en España, yo sinceramente aquí me siento una privilegiada. Porque se quiere un cambio demográfico en Europa y se va a conseguir este cambio demográfico porque ya el punto de no retorno se ha pasado por mucho. En el primer semestre de 2019 nacieron tan solo 170.000 niños. En el mismo periodo han muerto 214.000 españoles. ¿A qué se debe entonces el aumento? A la inmigración. Han llegado 349.000 personas. Hay que tener en claro esto. Dictadura mundial socialista. Este es el objetivo de la élite. Se trata de que las naciones desaparezcan, tanto burocráticamente como físicamente. Para esto se crean poblaciones heterogéneas y no homogéneas como eran antiguamente. Socialismo. Intenta que el Estado controle el máximo número de cosas. El gobierno de España prioriza el interés general por encima del interés particular. ¿Cómo se hace? Expropiando poco a poco a base de más impuestos, más cargas, más pagas, más derechos para funcionarios. Todo esto es un cambio político adrede
con el objetivo de esta dictadura mundial socialista. Es un comunismo, de hecho, progresivo. La élite ha jugado con los dos. Empezó con el comunismo tradicional, hemos visto la revolución bolchevique, y el socialismo gramsciano, de forma progresiva, digo, el socialismo Fabiano primero, la escuela de Frankfurt y Gramsci después, con Marcuse, con Theodor Adorno, de forma progresiva. En la Segunda Guerra Mundial ya se ponen prácticamente todos los países occidentales y durante los 50 y 60 quieren que el comunismo avance. Pero luego, en los años 70, Zbigniew Brzezinski, uno de estos esbirros de la élite, decide que es mejor hacerlo de la forma progresiva y no tanto el comunismo radical. Y de entonces intentan hacer de una forma paulatina. Fijaros, por ejemplo, cómo Hollywood trata dos guerras. La Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam. En la Segunda Guerra Mundial hay buenos y malos. ¿Por qué? Porque el sistema lo tiene claro. Ellos tienen que eliminar cualquier tipo de disidencia. ¿Cómo es la Guerra de Vietnam? Hombre, eran unos chavales que hay unos vietnamitas que se estaban defendiendo y hay una campaña antiguerra. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos no querían luchar contra el comunismo. Vietnam del Norte era un país comunista, invadió Vietnam del Sur y Estados Unidos entró con la guerra empezada y se fue antes de la guerra terminada. No es que la perdiera, es que directamente hubo una campaña antiamericana contra la guerra para que el comunismo pudiera avanzar. Esto hay que tener claro. Si se tienen todas las piezas del puzzle, entiendes todas las perspectivas. ¿Qué va a pasar en España? Como no hay oposición real, porque no la hay, Vox no la es, ni mucho menos, Vox es la derecha cobarde, lo que dicen de otros es lo que sé yo, porque el PP directamente es un partido de izquierdas para frenar a la derecha, los 350 congresistas van a apoyar más feminismo, van a apoyar más inmigración, van a apoyar más impuestos y van a apoyar más desintegración supranacional. Con lo cual España ya ha pasado el punto de no retorno. No tiene ningún sentido emprender en este país y no tiene ningún sentido ya el intentar formar una familia en este país porque ya no habrá vuelta atrás. Los únicos dos lobbies fuertes son, por un lado, el socialismo gramsciano y el marxista trabajando conjuntamente y, por otro lado, el sistema musulmán, el islam, que es un lobby fuerte que va entrando y que ellos sí que tienen claras estas cosas que estamos comentando. Tienen clara la existencia de este lobby y tienen claros los papeles de hombre y mujer, con lo cual van a ser una sociedad más fuerte que acabará con la sociedad tradicional española que ya directamente se ha entregado y se ha rendido. Detalles más curiosos y paradigmáticos es el de Japón. Japón es uno de los aliados del eje de Alemania y de Italia. ¿Y qué sucede? Una vez es derrotado, mientras en Europa hay un proceso llamado desnazificación, con el cual eliminan cualquier resto de lo que hubiera de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, en Japón no han podido hacerlo, no tuvieron valor. Ahorcaron a los líderes, Hideki Tojo fue el primer ministro, intentó suicidarse primero, los americanos lo llevan al hospital, le salvan la vida, lo juzgan y luego lo ahorcan. Una vez Japón entra primero bajo Douglas MacArthur, que lo hemos comentado con anterioridad, Japón va teniendo algo de ideología occidental, pero mantiene en esencia el sistema clásico. No pueden quitar al emperador, no tuvieron valor. Mientras en la Primera Guerra Mundial desaparecen cuatro imperios, aquí Estados Unidos no es capaz de hacer que Japón pierda el emperador con todo lo que ello significa. Toda la sociedad japonesa tradicional sigue igualmente. Sigue siendo una sociedad con poca inmigración. Sigue siendo una sociedad que se protege de esta gente que trata de revolucionarla. Incluso hubo un líder de la oposición socialista que fue asesinado en directo.
ve a esta gente como traidores, mientras en Europa directamente se les da cargos y se les felicita o se les ve como gente espabilada. Ahí en Japón el traidor tiene esa mala fama y ese líder socialista fue asesinado en directo, cosa que no pasó en Europa, donde directamente los políticos pueden robar a manos llenas o mentir y sigue votando la sociedad española porque realmente está ya totalmente dentro de este juego de gente sin ideales. Si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Yo creo que nos conviene que haya tensión. Me parece que conviene muchísimo. Yo voy a empezar a partir de este fin de semana a dramatizar un poco. Ya. Pero nos conviene mucho. No, la gente... Lo que busca la élite que ha conseguido en España con éxito de forma total. Es curioso porque, por ejemplo, hoy día, la gente que es progre, de algún modo, le encanta Japón. Y piensas, ¿y por qué le encanta Japón? Japón es un país, básicamente, fascista. De los ideales del fascismo, prácticamente, no han podido quitárselos. Es decir, una sociedad muy educada, muy cordial, muy elitista, muy racista. Tiene unos ideales que no tendrían que gustar al progre. Y además, es que está el emperador. De hecho, el que está ahora es el nieto del el emperador que pactó con Hitler. Y hasta hace unos meses estaba el hijo. Tiene todo para que un progre no le guste, pero en cambio, hipócritamente le encanta. Es decir, no quieren que Europa sea como Japón y luchan para que sea lo más alejado de Japón, pero luego les encanta Japón. Hasta este punto tenemos la hipocresía de lo que es. Lo que está claro cuando Japón perdió, que tuvieran unos acuerdos bajo mano con Estados Unidos. Hey, os dejamos el emperador y podéis seguir más o menos esta sociedad porque nos tenemos infiltrados, no podemos hacer más y no queremos ir a más porque Japón podría seguir luchando, pero Japón tuvo que ceder en algunas cosas. Básicamente en la demografía, está claro que hubo un pacto bajo mano para que Japón no creciera demográficamente porque eso podría ser una amenaza para el sistema, y el sistema bancario, obviamente, que tuvo que entrar en el juego de los bancos centrales de ahora. Hay que tener en cuenta esto porque Japón sigue en inercia de lo mismo, pero por otro lado, no puede demográficamente crecer en exceso porque si no, se podría entender como una amenaza militar. Puntos más interesantes de cómo se procede es la guerra de Irak. La guerra de Irak fue porque Saddam Hussein no quería tener un banco central controlado por esta gente como el resto. Es decir, el banco central es el punto central, no es el petróleo. El petróleo es agua de migajas. El banco central permite crear dinero del aire de cualquier divisa. Es decir, es el poder absoluto. De hecho, Lenin decía que la gran forma de hacer un país comunista es el banco central. Saddam se opuso. La élite, ¿cómo procedió para hacer la guerra de Irak? Por un lado, necesita un ejército, con lo cual hizo una campaña a favor de la guerra de Irak en Estados Unidos, que fue llevada básicamente por Bush. Hay que hacer la guerra de Irak ahí porque hay armas de destrucción masiva. We're in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. ¿Cómo procede la élite en el resto del mundo? Como la élite quiere adoctrinar a la gente en que seamos un gobierno mundial, lo que hizo es pintar a los americanos como interesados y belicosos. Ey, los americanos hacen la guerra de Irak porque quieren el petróleo de allí. Y se inventan 4 majaderías, cuando el objetivo es el Banco Central. Entonces crean una propaganda. La misma élite que crea la guerra de Irak, crea la propaganda no a la guerra en el resto del mundo. Entonces vimos a todos los burros saliendo a la calle protestando no a la guerra de Irak, cuando era el mismo que le dice a Bush, vamos a atacar Irak y vamos a ir a por Saddam y vamos a poner un banco central, crea una campaña antiguerra, Estados Unidos es malo porque es un lateral, la ONU es buena y la guerra la hacen los americanos porque son belicosos y tienen un complejo militar industrial y porque quieren el petróleo. La élite actúa diferente según intereses. Crea la guerra de Irak y la campaña a favor de la guerra en Estados Unidos y la campaña contra la guerra en el resto del mundo. Thank you.
Hemos visto algunos opositores en Estados Unidos. También ha habido en el bloque comunista. Uno de los más famosos fue Yuri Bezmenov, que explica cómo trabajaba la KGB en Estados Unidos para ir promoviendo el socialismo. Y también tenemos el archivo Mitrógin de otro disidente. Uno de los puntos que se comenta de estos disidentes es la introducción de la teología de la liberación en las iglesias latinoamericanas. Básicamente, es esta idea de Cristo como marxista, como revolucionario, que es una adaptación falsa para engañar a los creyentes, para que así los creyentes, que realmente serían cristianos, tienen una ideología opuesta. Si veis las típicas imágenes occidentales, se ve a Jesús con las melenas, con barbas y demás, y con ideas muy progres, que es la idea que se intenta adoctrinar. Es decir, en el socialismo intentan meter una especie como de, entre comillas, hippie, o de revolucionario marxista que lucha contra el poder romano. Si leemos los evangelios, que es lo que tratan de engañar y lo que no hace la mayoría, vemos que Jesús, básicamente, el mensaje se divide en dos partes. Por un lado, que todo humano es malvado y es caído y tiende al mal y tiende al pecado. Y por otro lado, que como responderá ante Dios, Él ofrece su sacrificio para limpiar los pecados del creyente. Este es el mensaje principal. Hay que tener en claro, cuando toda esta gente intenta mentir con los mensajes cristianos, el objetivo siempre es el de engañar. Yo animo al espectador, al lector de este vídeo, en el caso de que leáis los subtítulos para los extranjeros y los que me escuchéis, que cuando hagáis una visión política, defended simplemente lo que sea verdad y no mentiras. Si para defender una postura política estáis defendiendo una mentira, alejaos de ella. Defended lo que sea cierto, defended lo que sea verdad. Ahora mismo, por interés, por atacar al rival, esta ideología marxista gramsciana que está ya impregnada en todo Occidente, sobre todo en España, intenta crear odio, crear vínculos emocionales, crear radicalidad. Entonces animo a aquella gente que está trabajando para este gobierno mundial sin saberlo, a muchos de ellos, por defender ideas socialistas, marxistas, defended lo que sea cierto, defended lo que sea bueno, defended lo que sea correcto. No defendáis mentiras, no defendáis el engaño. Seguramente el punto de retorno ya lo hemos pasado, pero aún así, tened la dignidad de hacer lo correcto. Tened en cuenta que algún día responderéis ante Dios después de fallecer. Haced lo correcto, no defendáis la política como si fueran utopías, sino sabiendo la verdad, que hay una serie de gente malvada que está promoviendo este tipo de ideologías, y defended lo que sea justo y lo que sea correcto en cada momento, sea el ámbito político, sea el empresarial, y sea en la vida familiar y cercana. Hemos pasado ya, quizá al punto de no retorno a nivel político, pero eso no tiene trascendencia entre lo que vendrá. Por tanto, os animo a esto, y os animo a difundir este mensaje. También os digo que no hace falta que os suscribáis a este vídeo, porque va a ser el único vídeo que voy a hacer, que ya hemos dicho lo que se tenía que decir, las ideas básicas, y a partir de aquí podéis seguir el resto por la información que tenéis accesible. Ya podéis a partir de ahora entender cómo funciona la política en el mundo y cómo funciona la economía y qué es lo que va a suceder en los próximos años, pues a partir de aquí tenéis que actuar. Os ha hablado el último hombre occidental. Thank you.
Si le preguntamos a alguien al azar sobre el por qué fue la Segunda Guerra Mundial, la respuesta más probable, porque se ha inducido a ello, es que fue una coalición de países para vencer a los fascismos, especialmente al nazismo, por totalitario. No obstante, incluso las propias fuentes oficiales dicen lo que comentamos en el vídeo. Veamos, por ejemplo, lo que dice la Wikipedia respecto a la Segunda Guerra Mundial. Como hemos podido ver, se reconoce que fue la mayor guerra de la historia, y esta fue entre los aliados y el Eje. Podemos decir, abiertamente, que la última vez que hubo una oposición de varios pueblos a la élite, se consumó en el llamado Tratado del Eje. Originariamente lo firman la Alemania Socialista Nacional, la Italia Fascista y la Japón Imperial el 27 de septiembre de 1940. En ese mismo año se añaden Hungría el 20 de noviembre, Rumanía el 23 de noviembre y Eslovaquia el 24 de noviembre. Bulgaria se uniría el 1 de marzo de 1941 y Yugoslavia el 25 de marzo del mismo año. Yugoslavia salió dos días después tras un golpe de estado por firmar dicho tratado, con dinero y medios de la élite y ayuda británica, estableciéndose el Estado Independiente de Croacia, que se adhirió al Tratado del Eje el 15 de junio de 1941. Veamos a continuación el Tratado del Eje. Siéntase libre de pausar el vídeo para leer con detenimiento los 6 artículos que componen dicho tratado. A medida que estos países fueron derrotados, se les obligó a cancelar dicho tratado. El único país que se resistió a anularlo fue Japón, con lo cual simplemente se quedó como único firmante hasta la prescripción del mismo, a los 10 años. A continuación, puede usted leer una cita más que interesante de Hideki Tojo, primer ministro de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. A continuación, podemos ver el destino de los dirigentes que firmaron dicho tratado y los que defendieron sus países en base a los mismos. Los máximos dirigentes alemanes fueron condenados a la horca o a penas muy largas en los mal llamados juicios de Núremberg, puesto que no podían llamarse juicios, ya que uno de los bandos era los jueces, y les condenaron por unas leyes que no existían. Destacamos algunas de ellas. No obstante, destacar que el hecho de que la ocupación japonesa fuera llevada por un hombre patriota como Douglas MacArthur, posteriormente destituido por anteponer los intereses americanos a los de la élite en la Guerra de Corea, favoreció a Japón, que pudo mantener al emperador y parte de su sistema tradicional como sociedad, y que evitó filtraciones de las ejecuciones o de los cadáveres, como sí sucedió en los juicios de Núremberg. Una frase muy repetida es la de que en las guerras muere la gente de la calle, mientras que los dirigentes simplemente negocian o dirigen, pero sin ningún tipo de riesgo para su persona. Como hemos podido ver, esto no es así. Ellos lo pagaron con su vida. A partir de aquí queda claro, para cualquier dirigente, que no es posible salirse de lo establecido. Desde 1945, o se gobierna bajo una dictadura comunista a las órdenes de la élite, o son democracias de poder débil que siguen una agenda de comunismo gramsciano. El dirigente que quiera salirse de dichas directrices ya sabe a lo que se expone. Desde 1945 no ha habido más oposición a la élite. No hay, pues, otro camino. Normalmente, los ciudadanos ven la economía y la política
desde una visión de propiedad privada, dinero, derechos individuales, etc. Pero desde el punto de vista de la élite, todo cambia. La élite, hemos dicho, quiere una dictadura mundial comunista. Esto choca con la desinformación en materia económica y política que se ha recibido. Veamos por partes. ¿Quiere la élite ganar más dinero? Aparentemente, la respuesta debería ser sí, pero no es así. El dinero es algo que solo sirve a la gente que no es de la élite. La élite controla los bancos centrales de casi cada país del mundo. Luego puede emitir dinero libremente, sin ningún tipo de control de ningún gobierno. Con lo cual, virtualmente, tiene infinito dinero. Por tanto, su búsqueda es de control social. ¿Qué busca políticamente la élite? A rango de calle, la propaganda oficial habla de democracias, repúblicas, monarquías, socialismos y fascismos, aunque con significados no reales. La élite lo ve de otra forma. Al tener básicamente dinero infinito, la élite piensa en lo siguiente. Lo único que no pueden controlar con dinero son un gobernante fuerte y no controlado por ellos y una sociedad que se mueva de forma cohesionada y con ideales inmateriales. Es decir, no pueden controlar un emperador absoluto o un monarca absoluto. Esto no quiere decir, ni mucho menos, que los autores del vídeo deseemos eso. Simplemente queremos explicar que desde la perspectiva de la élite, un emperador absoluto o un país fascista son dos ejemplos de lo que no quieren. Desde nuestra perspectiva, no vamos a comentar si es mejor una sociedad fuerte con un líder autoritario que busque la cohesión social y patriótica o es mejor una constitución que limite los derechos del Estado, con un sistema parlamentario por elección directa de cada legislador, que sea incapaz de invadir el derecho individual más que un mínimo, y con un ejecutivo con un poder más que limitado y separado. ¿Cómo trabaja la élite para lograr sus objetivos? Bien, existen dos modos. El primero sería una dictadura comunista con un dictador que sea subordinado a ellos. Lenin o Castro son dos ejemplos. En una dictadura comunista, toda la economía pasa a ser controlada por la élite, mediante su delegado, denominado secretario general. La propiedad privada de los civiles se abole y toda la población pasa a ser esclava de la élite. Este es el estado ideal para la élite, pero debido a la oposición de la sociedad, que impide a veces caer en el comunismo, la élite tiene otros métodos. Hasta los 70 fue el método preferido por las élites, pero desde entonces utiliza el siguiente. Democracias con gobiernos débiles y cambiantes. El cambio hacia formas de gobernanza mundial para hacer frente a amenazas que son también globales, como hemos visto es, por ejemplo, esta pandemia. Debería ser la base para repensar un nuevo mundo, un nuevo orden mundial. Hay 0 euros para guarderías públicas, 0 patatero. Que nosotros lo que queremos hacer es un pacto de Estado contra la violencia machista. Este es el método usado principalmente a día de hoy. En este sistema, mediante infiltración, se cambia la forma de pensar de la gente socialmente, poco a poco, con ideas que entran dentro de la desmoralización y que comprenden, entre otros muchos puntos, los siguientes. En ámbito político, se basa en dar, obviamente en el caso de que la élite controle poco el país, la máxima fuerza al poder legislativo parlamentario, con tal de que se vaya disolviendo. Y en cuanto va controlando más y más la sociedad, a pesar de que el legislativo no tiene por qué desaparecer, salvo en etapas finales, va sustituyendo su fuerza, dándole más fuerza al poder ejecutivo. En el ámbito de la economía, se trata de ir aumentando el sector público más y más, e ir hundiendo el sector privado. Como las manifestaciones las controla el gobierno, estas siempre van en favor del aumento del sector público. Ejemplos encontramos muchos, como por ejemplo, habrá peticiones de más gasto sanitario, de más gasto educativo, de funcionarios que quieran subidas, pero nunca habrá manifestaciones pidiendo bajadas de impuestos. El sector privado debe ser boicoteado, con subidas de impuestos, con el salario mínimo, pagas y rentas diversas, subvenciones. Hemos de tener en cuenta que a más sector público y menos privado, la élite obtiene las siguientes ventajas.
el capitalismo no es lo que desea la élite. Hay que pensar que los subalternos trabajan para la élite de forma parasitaria, no productiva. Veamos cómo habla un ente parásito al servicio de la élite. Yo no he dejado de autoproclamarme comunista nunca. ¿Cuándo los comunistas han tenido éxito? En momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis. Y estamos en momentos de excepcionalidad. Este tipo de subalternos se encuentran infiltrados a favor de la élite en los siguientes estamentos de la sociedad. Vamos a ver algunos ejemplos. Hay que entender que el sistema actual es gramsciano, con lo que los movimientos de manifestaciones o protestas no tienen ninguna fuerza en sí mismas. Las manifestaciones son creadas por el sistema, para crear una opinión pública favorable a lo que ellos van a instaurar por lo legal con el tiempo. España, a pesar de ser uno de los países con más impuestos del mundo, nunca tiene manifestaciones serias para pedir bajarlos. Y en el improbable caso de que las hubiera, tampoco serviría de nada, ya que la manifestación es una herramienta del sistema para crear una opinión pública favorable y luego legislar en esa línea, pero nunca para solicitar algo. Yuri Bezmenov fue un disidente ya fallecido del KGB que explicó las técnicas usadas por él mismo para hacer caer un país en el marxismo-leninismo. Como veremos, las técnicas usadas ahora mismo son similares. Only about 15% of time, money and manpower is spent on espionage as such. The other 85% is a slow process which we call either ideological subversion or active measures, активные мероприятия in the language of the KGB, or psychological warfare. To change the perception of reality of every American to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions in the interests of defending themselves, their families, their community and their country. La estrategia divide el ataque en cuatro fases. Nosotros recomendamos ver sus dos vídeos más divulgados, una conferencia en Estados Unidos y una entrevista, y su libro, Love Letter to America, firmado por Thomas Schumann. Dejemos que Yuri mismo nos explique dichas cuatro fases de forma breve. The first one being demoralization. It takes from 15 to 20 years to demoralize a nation. Why that many years? Because this is the minimum number of years which requires to educate one generation of students in the country of your enemy, exposed to the ideology of the enemy. In other words, Marxism-Leninism ideology is being pumped into the soft heads of at least three generations of American students. Most of the people who graduated in the 60s, dropouts or half-baked intellectuals, are now occupying the positions of power in the government, civil service, business, mass media, educational system. You cannot change their mind, even if you expose them to authentic information. The process of demoralization is complete and irreversible. Exposure to true information does not matter anymore. A person who was demoralized is unable to assess true information. The facts tell nothing to him. The next stage is destabilization. What matters is essentials: economy, foreign relations, defense systems. In such sensitive areas as defense an economy, the influence of Marxist-Leninist ideas in the United States is absolutely fantastic. The next stage, of course, is crisis. It may take only up to 6 weeks to bring a country to the verge of crisis. You can see it in Central America now. And after crisis, with a violent change of power, structure and economy, you have so-called the period of normalization. It may last indefinitely. Tiene usted en pantalla el cuadro de subversión ideológica del libro Love Letter to America de Yuri Bezmenov. Siéntase libre de pausar el vídeo para leerlo con detenimiento.
En su libro, aunque sea de forma secundaria, comenta 7 puntos del documento Reglas de Revolución, del cual se desconoce el origen, pero que, de forma transversal, aunque no fuera de la propia agencia de inteligencia, comenta que sería algo similar. Probablemente, los 7 puntos que lea a continuación le resultarán familiares. Les dejamos con unas palabras de Yuri Bezmenov sobre el gobierno mundial comunista. The system, however ridiculous it may sound, the world communist system or the world communist conspiracy, whether I scare some people or not, I don't give a hoot. If you are not scared by now, nothing can scare you.